Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre en todos mis vídeos, creo yo, pues os cuento algunas cosillas para poneros al día, etc. Así que hoy no es menos, así que voy a empezar diciéndoles las cositas. Bueno, lo primero, que cuando termine de decir estas cosas, pues siempre tengo la intro. Es una intro diferente, al igual que el final de los vídeos es diferente. Me lo ha hecho una chica que se llama Melissa, os dejo aquí su canal. Y también lo tenéis en la cajita de información. Decirle a Melissa que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y con muchísimos besos, que me encantó, a pesar de que la retoque un poquito para que no sea muy grande. También deciros que la cajita de información está cambiada, lo dije en el vídeo anterior, si no me equivoco. Pero por si acaso os lo repito, ¿vale? Tenéis preguntas frecuentes, que son las preguntas que más me soléis preguntar. También tenéis todas mis redes sociales, que llevo en las uñas y en los labios, aunque hoy las tengo un poco ya hechas polvo. También deciros que, bueno, voy a volver con el blog, así que pasaros por mi blog, que lo tenéis aquí abajo también, en las redes sociales. Voy a volver con el blog porque creo que es mejor, la verdad que está muy de moda también, pero ya llevaba un año sin usarlo. Y creo que es mejor porque ahí podéis ver mejor precios exactos, aunque los digo también, ¿no? Pero ahí podéis ver mejor los precios exactos, los productos, etc. Y pues, no sé, me apetecía volver al blog, así que vuelvo. Lo que me habéis dicho muchas es de que ponga días exactos que voy a subir vídeos. Por ejemplo, hay gente que dice todos los miércoles y viernes tenéis vídeos nuevos. Pues lo siento, pero yo no puedo hacer eso porque mi vida es una balanza. A lo mejor esta semana estoy totalmente libre y para la próxima estoy petada a todo. Entonces pues no puedo hacer eso, chicas. Lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo, no puedo. De todos modos, antes de empezar las clases voy a subir muchos vídeos. O voy a intentar subir todos los vídeos que pueda. Si tienes alguna petición, déjamela aquí abajo. También deciros que me habéis pedido el Draw My Life. Por mí encantada, lo haré. Pero ya sabéis que me encanta ponerme metas, no sé por qué, pero me encanta. Con el Room Tour me puse una meta y era de que cuando tuviera entre 500 y 1000 suscriptores, pues iba a ser el Room Tour. Así que con el Draw My Life no será menos. Así que cuando tenga 3500 suscriptores, lo haré. No les parecerá mal, a otros les parecerá bien, pero es que me encanta ponerme metas. Y pues, no sé, son vídeos que me gustan hacerlos y me gusta currármelos. Podría haber hecho eso con el tag de 50 cosas sobre mí, que os lo dejo aquí, pero no lo hice, así que lo quiero hacer con el Draw My Life. Después de esto, empezamos con el vídeo. Veréis, es de la sección de verano, summer, y es el de que llevo en mi bolso de la playa. Mi bolso de la playa es este Snoopy, y lo tengo desde hace 2-3 años aproximadamente. Es gigante, me encanta este que se usa ahora, que es como de paja, creo. No estoy muy segura, pero me encanta. Pero bueno, está nuevo, así que lo voy a hacer, bueno, nuevo entre comillas, está medio ya hecho polvo, pero bueno, lo voy a seguir usando. Lo primero que vemos en el bolso es esta traba aquí. Estas trabas me encantan, también son las únicas que tengo, pero me encantan. Son de Deli Plus, me las compré, bueno, Mercadona. Me las compré hace años, la verdad, desde que tuve mi primera plancha del pelo, así que échale años. Pero la verdad que me encantan, me duran un montón y me vinieron 8, si no recuerdo mal, o 6 aproximadamente. Y pues están genial y la suelo llevar ya en el pelo, y si no, pues la llevo donde os enseñé. Algo que siempre también llevo son horquillas, pero eso sí que sí, lo llevo siempre en el pelo. Voy a empezar a sacar y os voy diciendo. Lo primero que vemos es esta botella de agua. Está vacía, sí, pero bueno, la llevaría llena y fría. También suelo llevar un paquete de pipas, de regalices, de papas, no sé, de algo para picotear. Cuando ya es casi tarde noche, ¿vale? Pues me gusta picotear algo. Y pues lo suelo llevar, a no ser que vaya con mis padres, que no llevo ni botella ni nada de picotear porque lo llevan ellos. Al
algo que también siempre llevo es una toalla de playa, lo normal. También algo que siempre llevo es un bikini de cambio, porque yo soy la típica que voy a la playa y voy a la playa. No voy a coger el sol, no, no. Yo voy a la playa, a estar en la playa todo el día. Algo que también siempre llevo son unas gafas de bucear. Diréis, ¿qué dices? Pues sí, llevo gafas de bucear porque a mí siempre pues me pican los ojos, y porque siempre abro los ojos, entonces pues me empiezan a picar. Y pues llevo las gafas, y si voy a la piscina, pues me encanta ponérmelas y hacer el pino puente, porque no me entra el agua en la nariz. Algo que también siempre llevo es una gorra, o la llevo puesta o la llevo ahí, por si cojo el sol, pues para taparme la cara, porque odio el sol en la cara. Como todo el mundo, creo. Otra cosa que llevo es esta funda de gafas. No llevo gafas de sol, no tengo gafas de sol, la verdad. Tengo dos, pero son un poco de mi época pasada, por favor, ahí se quedo. Pero bueno, como tengo falta de vista, pues tendría que comprarme unas gafas de sol, pues de vista también. Pero bueno, no hay presupuesto. Y pues la llevo para cuando voy a meterme a la piscina o a la playa, pues quitarme las gafas y meterlas aquí. Y llevo esta... Y llevo esta fundita de perro, que es súper mona. Otra cosa que llevo siempre es esta hucha, tiene un montón de años. Eran 900 pesetas, creo que costó. Y dentro lo que llevo es el juego del 1, es el falso, me lo compré en... bueno, sí, me lo compré en los chinos. Y me costó 3 euros, 2 euros aproximadamente. Y si lo compras en una librería, juguetería, te cuesta 15. Así que recomiendo que vayáis porque es igual. Y si se os rompe, pues lo podéis volver a comprar. Que total, son 3 eurillos. Otra cosa que llevo es este peine. Aunque es malísimo, me compré otro que ya lo veréis en el haul agosto. Pero bueno, no hay otro, ¿vale? Siempre lo he usado y la verdad que últimamente, como tengo el pelo muy largo, pues la verdad que me hacen más nudos. Por último llevo estos dos necessaires, que os dejo aquí el vídeo donde los enseño, digo su precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y os voy a enseñar lo que tengo en cada uno. En el primero, en el que pesa menos, tengo unos Kleenex y una crema de sol. Esta es la Hawaiian Tropic de protección de 30, me encanta esta protección, te deja un morenito y no te quema, excepto la cara, que siempre se me estropea más de lo normal, como todo el mundo, creo yo. Y ya se me está acabando, pero bueno, está muy bien y la recomiendo. Y en el otro necessaire tengo el móvil, esta cartera de Hello Kitty que me encanta, tiene un montón de años y bueno, pues está bien, solo está rota un poquito por aquí, y para la playa pues está muy bien. Tengo el bono en este agujerito. Y dentro tengo esta muestra de perfume, ¿vale? Que huele bien. Y mi DNI y mi tarjeta de seguro privado. También tengo dentro mis llaves. Siempre tengo un montón de llaveros, pero ya no. No me gustan ahora mismo, la verdad. Y tengo la llave de casa, la llave de la alarma. Y este llaverito de Monstruo de las Galletas, que me lo compré en Pura Aventura, que os dejo aquí el vídeo. Otra cosa que tengo pues es por si acaso. También tengo este bálsamo labial, que es de la página aloeveracanarias.net. Y también tengo este frasquito que le pongo el perfume que estoy utilizando actualmente, el que me apetezca o no sé. Se abre de rosca, me lo regaló mi chico hace poquito. Es de cristal, y eso me echa un poco para atrás, pero como es durito, pues está bien, ¿vale? No tiene ningún perfume, o sea que no huele nada, pero bueno, me metería el perfume, obviamente, ¿vale? Y algo que suelo llevar, a lo mejor sí, a lo mejor no, es un corrector y una máscara de pestañas. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿por qué? Porque si a lo mejor después vamos a ir a cenar fuera, pues sí lo llevo, o almorzar o eso. Y si no, pues no lo llevo, porque sería cargar por gusto. Este corrector es el Cover Stick de Essence, el 01 Matte Sand. Está ya casi en las últimas y menos mal, porque tiene un montón de tiempo y quiero probar otro que tengo. Y esta máscara de pestañas es de Essence, el Multi Action Waterproof.
Es waterproof y me encanta. Yo creo que... la verdad que yo para máscara de pestañas pues no soy muy estricta, porque la verdad que los que tengo las pestañas muy granditas. Así que lo que busco es que me las levante y ya está. Y me lo hace cualquier máscara de pestañas, la máscara de pestañas, la verdad. Las que he probado, pues casi todas me han gustado. Para mí lo esencial es estas dos cosas de maquillaje, la verdad. Porque una máscara de pestañas pues te levanta mucho la mirada. Y bueno chicas, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de información, como ya al final del vídeo pues no pone vídeo anterior, pues en la cajita de información tenéis mi vídeo anterior, el link directo. Que espero que os guste mucho la entrada, la intro del canal ahora, la intro que tengo. Y el final de los vídeos también, que os guste mucho. A mí la verdad que me encanta. Y estoy pues agradecidísima de Melissa. Que os suscribáis a mi canal si todavía no lo estáis, que me sigáis en mis redes sociales. Recordad que voy a volver al blog, así que vais a tener imágenes de los productos estos y demás. Que si te ha gustado el vídeo, que le des a like, y si te ha encantado, pues que lo añadas a favoritos. Que si tienes alguna petición, déjamela en los comentarios. Y recuerda, cuando lleguemos a 3500 suscriptores, haré el Draw My Life. Antes de preguntar, por favor, mira la cajita de información en preguntas frecuentes. Creo que no se me olvida nada más, así que muchísimos besitos y nos vemos muy muy pronto en otro vídeo. Adiós, os quiero.